Los antiguos creían que el mundo se compone de cuatro elementos: fuego, aire, agua y tierra. Pero con el tiempo, con el progreso de la ciencia, los físicos han descubierto que cada material está compuesto de pequeñas partículas, llamadas moléculas, que, en sí mismas, están constituidas por átomos. De manera similar, el átomo tiene un núcleo, electrones. Si miramos el cielo, vemos la luna que gira alrededor de la Tierra. Juntos giran alrededor del Sol. Y si levantas un poco más la cabeza, podrías ver los planetas del sistema solar que también giran alrededor del Sol, que a su vez tiene su rotación en la galaxia. Así como las galaxias tienen sus propios ejes para la vuelta. Por tanto, observando desde el cielo hasta el átomo, vemos una estructura idéntica que se trata de una rotación alrededor de un eje central. Una estructura similar a la del átomo que tiene un núcleo y electrones girando alrededor. La teoría de Saleh explica que, al igual que el átomo, el fotón también tiene una parte central alrededor de la cual las partículas están girando. Y de hecho, el fotón es un átomo pequeño con constitución similar. Así que hoy acabas de descubrir un mundo que hasta ahora no se conocía, el mundo del fotón. Una parte central alrededor de la cual las partículas giratorias se mueven de una manera irregular. La parte central, llamada sitón, y las partículas alrededor, las partículas de Saleh.